El hombre culebra. Virtud o don natural. Lo cierto es que Argimiro González puede anudarse y enrollarse desde que era un niño de 7 años de edad. ¿Quién mejor que él puede llevar el calificativo de hombre culebra, tal como lo bautizó el indio, el señor Melquiades Castillo, un personaje popular de la ciudad de El Tocuyo? Nacido en San Antonio de los Naranjos de Humucaro Alto, pintoresco pueblo del municipio Morán, estado Lara, Venezuela, donde ve la luz por primera vez el 11º día del mes 4 del año 1956, quien sería el promotor, investigador y difusor de las artes marciales y del tradicional juego del garrote venezolano, con un árbol genealógico formativo que proviene de grandes maestros de China y de los octogenarios maestros de los saberes del pueblo venezolano. Desde su infancia ha vivido en la ciudad madre de Venezuela, El Tocuyo, donde se desempeñó como limpiabotas, jardinero, vendedor de periódicos, conservas, pan de tunja y cuajadas. Es allí, en la cuna del folclore, donde conoce a los más destacados cultores de la época, aprendiendo entre cantos, velorios y tamonangue el sentimiento que expresa el hombre campesino. El espigado e inquieto Argimiro viajó a temprana edad a Caracas para estudiar electrónica y electricidad, becado por el Politécnico Caracas, estudios que abandonó para ingresar como estudiante en la Escuela Superior de Kung Fu, donde tuvo por guía al maestro Chun Huen Tat. Allí se inicia y por primera vez comienza a estudiar artes marciales chinas, más concretamente el estilo Bai Hot Pai, grulla blanca, que requiere rapidez, elasticidad, fuerza y coordinación en cada movimiento que se realiza. Años más tarde pasó a estudiar en la escuela de Kung Fu la danza del dragón, bajo la dirección de los maestros Su Yu Chang y Tai Chi Se, especialistas en los estilos Tai Chi Chuan, Pakua Chang, Tan Lan Chuan, Jin Chi Chuan, Pa Chi Chuan y Shaolin Chuan. Durante sus estudios, estos reputados maestros percibieron sus grandes condiciones naturales y lo alentaron para que continuara cultivándose tanto en lo físico como en lo mental. Conjuntamente con sus estudios prácticos, Argimiro también investiga la teoría e historia de muchas escuelas y sistemas de las artes marciales de China, Japón y Corea, su filosofía y sus diversas religiones, estudiando asimismo los intrincados métodos de respiración del Qigong, los 18 ejercicios del Liang Gong y otros que han sido transcritos en 20 libros, publicados la mayoría en otras ciudades del mundo.